avanzar en ese proceso en el interior del país. Si bien lo que nos señala el propio subsecretario es que hay un avance importante, bueno, nosotros pretendemos que el mecanismo similar al que se utiliza en Montevideo se utilice en el interior del país. Así que bueno, ese fue el objetivo de nuestra avenida, del trabajo conjunto que estamos llevando los gremios de la salud, y bueno, y esa es un poco la perspectiva con la cual nos vamos, ¿no? En los próximos días va a dar noticias, cuando las tengamos, las vamos a dar a conocer. ¿Cuántos? Llevamos casi 16.000 trabajadores vacunados desde el día que arrancamos, y eso demuestra que el personal de la salud estaba y ponía el brazo para vacunarse. Faltaba la posibilidad por los problemas de agenda o de logística que se pudieran tener, y bueno, hoy todos los días casi 1.000 personas son vacunadas en el vacunatorio, y bueno, la preocupación, como bien decía Bermúdez, que esto se termine la vacunación en el interior del país también, que tenemos pequeños grupos de trabajadores en cada hospital, un mutualista, que no han podido acceder a la vacuna, o por los problemas de agenda que hubo, o porque fueron portadores de la enfermedad y están esperando los 3 meses, pero que están en la voluntad para vacunarse. Ambos sindicatos tenemos el listado de esos trabajadores, se lo hemos dejado al ministerio para que así lo tenga y que se puedan vacunar, y nuestra preocupación era hoy cerrar el interior del país para que fueran vacunados. Bueno.